¿Cómo realmente puedes cambiar algo? ¿Cómo puedes provocar un cambio social de alguna manera? En la educación es la semilla del cambio. Sayabor comenzó hace 5 años, impulsada por un grupo de familias y profesionales de distintas áreas, con una meta muy clara que era, creo que es la evolución consciente del ser humano. No tiene que ver con quiero una educación diferente para mi hija, sino qué educación necesita la sociedad de hoy en día, qué puedo aportar yo para que esa educación cambie de alguna manera. Y siento que esa educación no está en sintonía con algo que yo estoy percibiendo, ¿no? Y como de qué manera puedo aportar yo algo para que, bueno, para que eso cambie. Hi ha tres grans pilars, que és la part intel·lectual, que no es deixa de banda tampoc, la part emocional o afectiva i la part de manipulació, de fer, la part de fer coses, no? I de treballar-les. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue la lectura de los hongos? ¿Sí? El aprendizaje al niño llega a través de la experiencia y a través de la emoción, de la vivencia emocional. Va a aprender más si tiene una experiencia emocional, un sentimiento hacia algo, que si simplemente se producen definiciones y contenidos abstractos sin ningún contenido emocional, digamos, ¿no? No, aquí a l'escola no tenim llibres de test, perquè el llibre de test, d'alguna manera, si de casa en grups d'edats més grans el necessiten, ha de ser com un recurs puntual, no? Perquè és una informació molt vàlida, però no ha de ser el suport únic pel qual ens hem de basar, no? I aquí el que fem és que els propis nens fan els seus propis llibres. O sigui, cada matí pues, es va donant un contingut, sempre d'una manera vivencial, a través d'una història, a través d'una narració que puguem treballar a classe. Cada grup després té diferents temàtiques a treballar. I els nens, en base en això, elaboren el seu llibre de test. Nosaltres proposam maneres, però ells després treuen les seves maneres i sempre, bueno, la seva creativitat i la seva manera, em sorprèn cada vegada que... I cada individualitat, cada manera individual de treballar una mateixa cosa. What about the hedgehog? He has a very good nose. Maybe he knows where it's gone. Per mi un arbre no es pot estudiar a partir d'un llibre. Per mi un arbre s'ha de pujar, s'ha d'experimentar, s'ha d'ensumar, s'ha de tocar. I com dic un arbre, dic tot el que ens en revolta i ens acompanya aquí fora, no? Perquè a cap i a la fi tots ens acompanyem i no pot ser que sentim només que els éssers vius, o sigui, que l'ésser humà que tenim al voltant són els únics que ens acompanyen i tot l'altre es pot deixar de banda. Crec que és important tenir en compte això. Aquí és 6.
dos, 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 seis, 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 dos, dos. El gamelan també seria una manera més, una forma més, a través de la música, a través de d'uns aspectes més rítmics i que ens abracen d'alguna manera i ens conviden a participar, doncs allà tots sentim que som part d'un tot, part d'un grup, part d'una comunitat. És una mirada de confiança hacia el niño. Cada niño es como una semilla, ¿no? Y dándole, cuidándole, ¿no? Con atención, germina y ya tiene todo lo que necesita para ser. Sale de él, ¿no? No es, porque creo que normalmente, o sea, la educación se mira como cosas que se meten dentro de un niño, ¿no? Y creo que aquí la mirada también es permitir que del niño salga lo que él es, ¿no? Penso que si ens hem de basar sempre en les estructures establertes per actuar nosaltres i per posicionar-nos, sempre farem la repetició d'un patró ja establert. I quan ens tocarà a nosaltres a decidir qui realment volem ser o qui som realment, no? I hi ha una frase que diu que no són els adults que duen els nens a l'escola, són els nens que ens duen els adults a l'escola. Una niña que viene de Palma, que estaba pidiéndole a su madre un cambio de escuela. Quería cambiar de escuela, decía que tenía que cambiar de escuela porque necesitaba jugar y no la dejaban jugar. Y la otra viene a esta escuela, ahora viene desde Palma, ¿no? Y necesitaba estar con mirar flores y oler flores, y que no tenía flores ni podía oír oler flores, ¿no? Entonces, ahora, por el tema de los niños que te traen a la escuela, ¿no?